La temporada empieza mostrando a la jefa de los Santos, Cuchillos, que es responsable del secuestro de los cuatro, y está impresionada con su participación en encontrar el dinero de Rollerworld y acabar con los profetas. Y debido a esto, quiere su ayuda para encontrar a Lil Ricky, quien cree que está vivo. César le dice que si los profetas vuelven, lo van a vincular con la plata. I'm gonna tell you a secret. I was with Benito, Frankie, and Little Ricky that night. Who do you think came up with the plan? Little Ricky wasn't the mastermind? I don't buy it. There was no trace of you in my investigation. Of course not. And for good reason. Because behind every good man is a better woman. Cuchillos le dice que no hay amenaza y le pide a Hamel que los mande a su casa. Oscar no está de acuerdo con Cuchillos, pero para confirmarlo, quiere desenterrar la tumba de Lil Ricky. Esto presenta un problema para Monse, que planeaba irse y ahora tiene que retrasar sus planes. A pesar de que en secreto alberga un plan para irse, Cuchillos aparece para recordarle que no puede hacerlo en absoluto, o de lo contrario va a lastimar a su padre. Y debido a que es aterrador cuando un mafioso aparece en tu habitación en medio de la noche, Monse inmediatamente acude a César en busca de consuelo y se terminan besando. Mientras tanto, la familia de Ruby está lidiando con algunos problemas financieros y está causando una ruptura entre sus padres. Y ahora el papá de Ruby está durmiendo en otra habitación, lo que dificulta que Ruby atienda algunos asuntos personales en la privacidad de su habitación. Oscar está cavando y Yamal asustado le pregunta si falta mucho. Cuando levanta la cabeza, ve a una chica que le copia todos sus movimientos. Yamal y Oscar tienen una discusión de quién va a abrir el cajón, ya que Oscar pensaba que se le podía meter un fantasma, mientras que Yamal no quería encontrarse con un zombie. Al abrir el cajón, Yamal no encuentra ningún cuerpo, sino un duende esquelético. A todo esto va a la casa de Chivo, pero él no está. César, ilusionado pensando que volvieron, la quiere besar a Monse, pero ella lo rechaza porque según ella, solo necesitaba un cuerpo cálido. Yamal se da cuenta de que está siendo acosado por la chica del cementerio, por lo que le dice a César que necesitan encontrar a Lil Ricky muy rápido. Sin embargo, saben que van a necesitar ayuda, por lo que se dirigen a la última persona a la que le querían preguntar, Jasmine. Ella acepta ayudarlos con su misión. Jasmine toma el control, pero Yamal quiere ser el jefe. But you know he's alive. If he were dead, there'd be a record of it. Little Ricky really is alive. So where is that asshole? El padre de César y Oscar regresa de la cárcel y César quiere vincularse con él, pero Oscar no está emocionado por su aparición. La chica que acosa a Yamal, Kendra, lo llama por teléfono amenazándolo por tardar mucho en ir a la parrilla. Yamal más tarde se reúne con Kendra y él piensa que era parte de los profetas, pero en realidad ella gustaba de él y simplemente lo besa. El padre de Yamal lo despide y contrata a Ray en su lugar. And you can't fire me because I quit. Oscar se enoja con César porque ahora su padre se tendrá que quedar en casa. Más tarde nos enteramos que Ruby empieza a sentirse atraído por Jasmine, incluso en sus momentos íntimos. Más tarde, Yamal y Kendra se ven de nuevo y tienen relaciones en público. Por otra parte, Monse borracha le dice sus verdades a Oscar en la cara. Everything bad that has happened is because of you. You jumped Caesar into a gang, you tasked him to kill Latrell, and now because of you, Olivia is dead and Ruby will never be the same. Now we have to find someone who is impossible to find, and if we don't, I don't know what's gonna happen, but whatever it is, it'll be because of you. En plena discusión recibe un mensaje de su madre. Oscar le dice que solo le habla para limpiar su conciencia. Ella triste lo abraza y lo besa, pero él se aleja inmediatamente. Tres pandilleros quieren apropiarse de Jefferson, lugar que le pertenece a los Santos, pero Oscar lo impide. También amenazan al padre de César y Yamal para que paguen impuestos. Monse le cuenta a César que besó a Oscar, pero César no se enoja porque estaba borracha y eso hace enojar a Monse. Los pandilleros de la calle 19 golpean a Dwayne y este le pide protección a Oscar. César y Monse tienen una cita y se besan. Monse recibe otra llamada de Julia, pero era otra persona para avisarle que ella está muerta. What if I'm totally desensitized to pain and loss? What if I become one of those people that are numb to life? I don't want to be that person, Ruby. I know that feeling.
But these feelings pass. Ray se va de la casa y antes de irse, Oscar le deja las cosas bien claras. The worst part about growing up without a father is having to be a father to a brother without ever being a son. Jamal habla con Rose y le dice que sabe que Lil Ricky no está muerto. Where is he? I don't know. All I can tell you is Lil Ricky did me a solid when no one else would. Got me into the studio and got me out of Free Ridge. He saw me for what I could be. That's what he does. He sees people's talent and potential and helps them reach their destiny. The man was a saint. Entonces Jamal sospecha que es un productor llamado Father Goose. Van al estudio donde trabaja, pero se dan cuenta que no es él porque habla español. Pero Father Goose le dice a Jamal que hay un tal Ricky que le daba dinero a Rose. Resulta que Rose engañó a Father Goose con Ricky y era mejor amiga de Cuchillos. Resulta que Cuchillos quiere encontrar a Ricky para matarlo. Entonces el grupo arma un plan para matarla. Oscar se entera que los Santos traicionaron a su papá y no trabaja más para Cuchillos. También les cuenta que ejecutará el plan ese mismo día, así que tienen que ir a un lugar con muchas cámaras para quedar absueltos. Que cuando se haya ejecutado, él los va a llamar. Los de la calle 19 secuestran a Oscar y los chicos, al ver que no los llamó, salen a buscarlo. Ya pasaron 3 días y Oscar no aparece. César se enoja con el grupo porque tiene más miedo por ellos mismos que por su hermano. Al ver que sus amigos no ayudan, César le pide ayuda a los Santos. Ruby recibe un mensaje de Cuchillos. Todos piensan que Oscar está muerto, así que deciden esconderse hasta que César mate a Cuchillos. Jasmine a todo esto quiere saber qué está pasando, pero el grupo decide no contarle. Ruby le dice que se olvide de él, a pesar de que no eran novios, ellos se habían besado. Al final el grupo decide ayudar a César, pero cuando están por hacer el plan, llega un auto. Eran los de la calle 19 y le entregaron a César un papel con una dirección y el teléfono de su hermano. La dirección lo lleva a un bosque y tras mucha búsqueda encuentran un hoyo, pero no estaba el cadáver de Oscar, era el cadáver de Cuchillos. Al final los de la calle 19 se unen con Oscar. Ruby le pide perdón a Jasmine y tienen relaciones. Monse decide irse del pueblo y esta vez es en serio. Promise me nothing's gonna change. Nothing's gonna change. Pasan 2 años y se puede ver cómo el grupo se separó. Jasmine y Ruby siguen juntos. Oscar tiene esposa y está esperando un hijo. Y César se convierte en el líder de los Santos. Y así finaliza la 3ª temporada. Ya están preparados para ver la última temporada.